Hola, hola familia, feliz y bendecida tarde. Me encanta saludarlos. Estamos en vivo a través de nuestra página en Facebook, Arte y Manualidades con Jazz Schuler. Y los invitamos para que ustedes se queden súper conectados con nosotros. Vamos a ver qué, porque creo que me quedé por aquí congelada. Bueno, aquí estamos. Regresamos ahí con una pequeña falla técnica, pero continuamos aquí con todos ustedes. Qué rico que nos estén acompañando en este cierre. Hoy es nuestro último día de transmisión. Sí, yo sé, muchos me han manifestado a través de las redes sociales que muy triste, pero lo mejor de todo es que cerramos con dos maravillosas talleristas, emprendedoras colombianas que hoy nos van a estar hablando de todo lo que tienen, de sus productos, de sus talleres, de la clase. Así que anímense para que se queden acompañándonos hoy y toda la tarde. Transmisión, esta primera transmisión, 2 de la tarde y la segunda a las 4 de la tarde. Recuerden que ustedes estos videos los pueden repetir en nuestro canal de YouTube, Jazz Schuler Art, y los invito para que vayan y participen. Hoy también es el último día para que ustedes puedan ir a participar y ganar por los premios que tenemos. El kit Capuchino Caldivia, tenemos el kit Country Hogar y el kit de la Casa Postrera. Vayan a Instagram, busquen allá los pasos y participen con nosotros. Si es la primera vez que te paseas por acá, mucho gusto, como dice aquí. Yo soy Jazz Schuler y les doy la bienvenida a esta tarde maravillosa donde vamos a gozar. Quiero que ustedes empiecen desde ya a reportar sintonía, que me cuenten desde dónde se están conectando y lo más importante, que nos ayuden a compartir esta transmisión para que más familias se una a este cierre tan maravilloso que tenemos el día de hoy. Tengo una invitada que les cuento que esta invitada me encanta porque trae técnicas que a mí me fascinan. Primero por la explosión de color y segundo por el brillo. Así que le damos la bienvenida a nuestra tallerista invitada en esta tarde. Ella es nuestra profe Diane, que nos acompaña desde la ciudad de Cali, de The Color, Colombia. Profe, bienvenida. ¿Cómo estás? Es un gustazo saludarte. Hola, querida Jazz, qué alegría, qué gusto de estar aquí con todos, al fin, qué rico, mucha espera, mucha espera. Ajá, pero como nos decían ahorita ahí a través del grupo que tenemos nosotros y también la gente a través de las redes Sí, sociales, oye, pasó esta semana, pero volandito. felices, muy felices, han sido unos talleres espectaculares, no me los he perdido, en unos he llegado tardísimo, pero he llegado a todo y después los vi nuevamente. Y estoy enamorada, de verdad que estoy muy enamorada de todo lo que vi. Así es, hemos Entonces. tenido grandes talleristas y hoy tú nos estás acompañando. Por aquí, bueno, tenemos invitadas desde Ciudad de México que se están conectando. Por aquí están desde Bogotá, desde Duitama. Muchas gracias por la conexión. Y empecemos desde ya a contarles, mi profe Diane, un poquito de The Color Colombia. Ajá. Bueno, a ver qué te digo, mujer. The Color Colombia. Es una empresa caleña, súper caleña y colombiana, obviamente. Hace 20 años nació con otro nombre, se llamaba Pintacolor. Han pasado los años, hemos tenido todas las historias del mundo, como nos pasa a la mayoría de empresarios, arriba, abajo, por los laditos, bueno, pero se ha hecho mucha labor, de verdad. En la parte que más me ha gustado tanto a mí es la de ayudarnos y de servir, ¿verdad? Porque es que esto que nosotros manejamos con nuestro producto, como lo van a ver, se presta para hacer muchos emprendimientos y eso es lo que más me hace feliz a mí. Eso es, además porque Bicolor tiene varias ramas, ¿no? Encontramos Sí. en este caso la que hoy vamos a trabajar, que es rama de pintura, y por eso los invitamos a que se queden conectados. Pero también tenemos algo muy importante que antes de iniciar con la pintura, quiero que hablemos de él, y es un producto que yo amo con todo el corazón, que es Fantasy Glue. Hablemos del Fantasy Glue. Sí, bueno, está bien, es lo correcto. De verdad que la mayoría de mis clientes dicen que es su producto estrella, de verdad que sí. Este producto ya 10 años hace que lo tenemos, se llama Fantasy Glue. Y este, bueno, allí lo tienes tú también, es perfecto, súper, súper. Entonces, este Fantasy Glue es especial, nosotros lo sacamos especialmente para pegar la pedrería en la ropa. Porque como manejamos todo en el área de diseño, con la pintura, se hace la acuarela que ahora se la voy a presentar, entonces hicimos un combo. El pegante para pedrería, que se está usando muchísimo la pedrería en la ropa. De hecho, que hay aparaticos y hay una serie de cosas en el mercado fantásticas para pegar la pedrería.
pero igual como el pegante no hay, porque este pegante tiene una bendición que tú ya lo conoces y es que lo que pegues en la ropa, la pedrería, todo lo que pegues en la ropa, en los bolsos, pega en todo, hasta en vidrio. Partamos de allí. Todo, absolutamente todo, hasta en vidrio. Pero como lo llevamos al área, sí. Ustedes saben Dime. que yo hago mis botellas y mis botellas Tus son botellas vidrio. que son divinas, sí, perfecto. Ahí, Y son quiero traerles perfectas. que esta es una primicia porque yo ya les compartí una cosita cuando es una primicia. Miren este. Este es un Wow. plato decorativo. Es un plato. Oh, qué lindo, es un mandala. Un mandala hermoso. Es una mandala, es un plato decorativo. Miren, yo lo pongo acá. Me lo toca con cuidado. Bellísimo, bellísimo, me encanta. Amo los mandalas. Ahí está, y miren, se Sí, pega en vidrio. perfecto. También es como se mira. Es Vamos. perfecto. ¡Wow! ¡Qué trabajo tan espectacular, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Todo va pegado? Todo va ¡Wow! pegando con fantasy. Bueno, fíjate, mujer. Bueno, es falta silicona. Tiene una ventaja y es que pues, no se demora tanto para el secado. Mucho más rápido la silicona, obviamente. Pero sí tiene un pegado 15, 20 minutos se puede demorar. Y la ventaja en la ropa es que cuando tú pegas las piedras en la ropa, no se caen ni cuando metan la prenda en la lavadora. Entonces pueden lavar muchísimas veces y no pasa absolutamente nada, no se cae nada. Por ejemplo, yo tengo aquí unos tenis, que los tenis, fíjate que hay que estarlos lavando con cepillo, ¿sí? Y mira, son lindos, se están usando mucho, ¿sí? Con llenos de pedrería y de perlas y muchas cositas lindas. Y entonces, esto lo puedes lavar con cepillo, Esos jabón, con todo. se verían lindos en mis pies. Oh, sí, yo no lo dudo, perfecto, ¿cierto? A ver, ¿qué número es? ¿Qué número es? Porque los vamos a mirar. Aquí hay un Bueno, 37. ay, qué Aquí. madre. ¿Será? ¿Será? ¿Un 37? ¡Wow! Esto está muy bueno. Me Bueno, encanta. chicas, para todas las que me preguntan que yo por qué amo tanto el Fantasy Glue, primero porque es fácil de utilizar, es Sí. económico, es de emprendedoras caleñas. Aquí está nuestra representante, es la persona que me dio a conocer el Fantasy, yo te agradezco por eso. Entonces, pues miren lo que hace Fantasy Glue. Pero Wow, también otra divino. pintura, que es de lo que vamos a hablar hoy y lo que nos Sí, vas a compartir. Hablemos de esa claro. pintura, bien que me encanta. Y también está así en tamaño pequeñito, ¿no? Y en Ajá, otra exacto. miniatura que tú lo manejas mucho también, el de 5 Exacto. gramitos y este de Manejo. 40 gramos, ¿ya? Y el grande, pues que lo necesitan para proyectos grandes y que ya le sale a la gente mejor, ¿verdad? Bueno, entonces ese es nuestro Fantasy Glue y de verdad que sí, le llaman producto estrella y lo es. Hace 10 años, yo creo que ya 12 años que lo tenemos. Súper bien, gracias a Dios. Ahí está. Entonces, Entonces. cuando necesiten ustedes, simplemente me llaman, me dicen y recuerden también que para las que están en Cali, por aquí ya nos están preguntando, profe, ¿en qué barrio estás ubicada? Utilizan el Yo. código de descuento Jazz Schuler Art. Tarea, ¿cómo son los Absolutamente. Jazz Aquí. Schuler Art. ¿En dónde Sí. estás ubicada en Cali, profe? Yo estoy aquí en La Cascada, cerca de la Universidad Santiago de Cali. Y bueno, hay unos almacenes en el centro que los distribuyen, pero pues de eso hablamos después. Pero inicialmente estoy aquí en la parte del sur, el sur de Cali. Y como decía Jazz, con Jazz obtienen unos descuentos muy buenos también. Entonces, la verdad, esa es la idea y allá en Bogotá, absolutamente, de eso se trata. Ahí está, las que necesiten en Bogotá, miren, me whatsappean o me llaman ahí, mi amor. Sí, Bueno, pero claro hay que otro sí. producto también, hay otro producto también que amamos, porque se puso muy de moda, sobre todo ahorita en el 2020, en el del Sí. 2020 para acá, viene muy en Ah. tendencia todo lo que tiene que ver con el tie-dye, y esto también es producto exclusivo de Dicolor Colombia. Sí, correcto. Ese producto es nuestro producto eterno de hace más de 20 años. Se llama Sedacil Acuarela. ¿Ya? Nuestro Sedacil eterno. Eterno Sedacil Acuarela. Es una pintura acrílica que viene en un envase así gotero de 25 gramos, pero es un acrílico puro. Entonces viene más o menos 29, 30 colores, ¿ya? Pero este producto es fantástico porque no, ustedes lo tienen que diluir. Ahora les enseño cómo.
con agua y alcohol. Y el rendimiento de este producto, así como ustedes lo ven aquí, estos son 25 gramos y ustedes alcanzan a sacar 240 gramos de él con alcohol y agua. Imagínense qué rico. O sea que es súper fantástico. Claro, ¿sí? Que sí, porque sirve sobre todo para aquellas que están incursionando como en todo lo que tiene que ver con la moda, o yo les digo, correcto, sean recursos, por ejemplo, digamos, en mi caso, que mis primos son, yo soy la mayor de mis primos, y todos mis primitos van como de los 10 años para abajo, y son un montón, entonces yo digo, si nos rinden, entonces, ¿qué hacemos? Compramos camisetas blancas, les hacemos tie-dye, pegamos a la lata. piedritas. Sí, súper, súper, súper. Mira que este producto, cuando nació, lo sacamos inicialmente, fue para seda, por eso se llama Sedacil, era para seda y nada más, y de hecho que los trabajos se hacen bellísimos, ahora les doy unas muestricas de lo que se hace con él, pero solamente en el área de tie-dye. Tie-dye, como dijiste ahora, esta moda lleva una vida entera, ¿sí? Pero el año pasado funcionó muchísimo y todavía sigue la moda. Todavía la veo en Instagram y en todos lados, la veo pero súper feliz caminando, como dices tú, por el colorido y porque es muy fácil de manejar. Son unas técnicas re fáciles y de unos coloridos bellísimos, como también se puede hacer un solo tono o a dos, como uno quiera. Otra de las cosas del Sedacil es que también lo puedes pintar con pincel, como pintar en tela normal, y que no solo es para pintar en la seda y las camisetas y en las telas, también te pinta en lona, puedes hacer cuadros en la lona, pueden trabajar la madera, después vamos a hacer un cursito aquí, vamos a seguir haciendo ideitas, me encantará, y enseñarles cómo se maneja para hacer pintar las cajitas de madera, para pintar cositas, también lo pintan, la guadua, el foamy, fíjate que el foamy pasa lo mismo que con la tela, no se suelta con el agua, no hay que sellarlo con nada, entonces es súper fantástico para el foamy, para la cerámica, hay algo más, digamos que hay una técnica muy linda que más adelante les quiero llevar, y es el reciclaje del papel periódico, ¿te acuerdas lo que es? Entonces yo lo he enseñado muchos años, y de pronto me han estado preguntando aquí en algunos lugares, y dije, qué buena idea, volvámoslo a mirar. Y con ese producto, con este producto, se pinta hermoso y de una vez queda sellado, queda perfecto. Entonces hay mucho que hacer con él. Pintamos los tenis. ¡Ah! Los tenis. Bueno, por aquí están ya ansiosas y están pidiendo, por favor, tu número de WhatsApp, tu línea telefónica. Así que, por favor, demos la línea telefónica para que puedan contactarse contigo las personas claro que interesadas. Sí. Tan lindo, claro, con Sedacil Acuarela, con muchísimo gusto. Es 316-232-3620. 316-232-3620. Ese es como WhatsApp. Aquí se los acabo de colocar allí en comentarios, bueno. Ya lo voy a fijar para que ustedes perfecto. Lo puedan tener en cuenta. Empezamos claro, con muchísimo gusto. Empezamos con qué vamos a necesitar para trabajar el proyecto del día de hoy. Bueno, a ver, en el día de hoy, esto tiene una infinidad de trabajos en el área del tie-dye, que es lo que yo les quiero dar unas ideas hoy. Son tantas, pero elegí una nada más, que esa es, vamos a mirar flores, por ejemplo, flores con amarrados, ¿ya? Las otras técnicas, ahí, bueno, le voy a dar una miradita para que ustedes observen otras, pero vamos a ver si alcanzamos a hacer esa con terminado. Vamos a terminar las flores sin necesidad de pintar flor, ni de saber pintar flores, ni nada. Solamente que necesitas, primero que todo, tu creatividad, tus ganas de hacer cosas nuevas y diferentes. Eso es lo que yo siempre les digo. Esa es la parte más importante. Y la otra, ¿qué se necesita? Bueno, es simple lo que vamos a hacer. Mira. Y inicialmente van a necesitar, mira, unos cauchitos, ¿sí? Estos cauchitos pequeñitos, mira, son pequeños para lo que vamos a hacer, porque depende del tipo de amarrado, se necesitan grandes o pequeños. En este caso vamos a usar estos pequeñitos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el Sedacil Acuarela, unos dos colorcitos puede ser. Necesitamos dos spray, en este caso tengo aquí dos spray de 60 gramos, ¿ya? ¿Qué necesitamos más? Alcohol y agua. En cualquier envase que tengamos por aquí,
Utilizamos alcohol y agua, ahora les digo cómo lo manejamos acá, y eso es todo lo que se necesita: alcohol y agua, el Ceacil, los spray, los cauchitos y un trapito por encima de todas las cosas, o guantes, un trapito para estar limpiando las manitos, todo el trabajo que estén haciendo. Perfecto, porque Básicamente es eso. Ceacil sirve para toda clase de telas. Sí, imagínate, por ejemplo, para pintar lo de los vestidos de baño, en la licra, hay una licra que llama Pacific, ¿sí? Esa y la cristal, hay una que llaman espejo o cristal. Pega perfecto, quedan divinos los trabajos en eso. Entonces pueden pintar allí para hacer los vestidos de baño. Te pegan el mayatex, en lona, en dacrones, en linos. Hay unos linos que son demasiado gruesos, de pronto no los recomiendo porque quedarían muy duros si fuera para vestido, pero si es para hacer un bolso o algo delicioso. Pinta el cuero lo pinta hermoso siempre y cuando sea cuero crudo, que no esté pintado antes, que tenga como aceites o cosas, bueno, tendrían que lijarlo un poquitico, ¿sí? Casi que en todo tipo de telas, y las que no se acuerde uno, pues hacer el ensayo. En un pedacito, hacemos la prueba, como yo les voy a enseñar a pintar ahora, y luego, bueno, mira lo más importante que me acabas de recordar, Jazz, que al hacer las pruebas, después de que ya pongan a secar la prenda, ya la han termofijado de pronto con un poquito de calor, con plancha o al sol, ¿sí? Y después la pueden echar en un balde con agua y un poquito de límpido o mucho límpido. No se cae ni se mueve con este producto. No se decolora jamás. Y esa es una ventaja hermosa que tiene. Entonces, ya Espectacular, ven. mira, me Sí. encanta eso. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas aquí en el chat. Estamos en vivo a través de Facebook. Gracias a todos por la conexión. Aquí veo a Alba, está Marina Romer, está Carolina. Gracias a todos por sus lindas palabras. Les pido que por favor nos ayuden a compartir. Hoy es nuestro último día de semana de arte, manualidades, pintura, decoración y emprendimiento. Nos unimos para poder compartir con ustedes y pues manos a la obra porque yo ya quiero ver esta técnica maravillosa. Vale. Mira, voy a empezar por lo siguiente. Primero, vamos a aprender a diluir el Cedacil acuarela. Bueno, entonces miren, aquí tenemos el Cedacil acuarela, 25 gramos en este frasquito. Entonces ustedes lo pueden diluir, bien sea en un spray, si van a hacer poquitas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Se puede colocar en un spray de estos, un poquito, digamos, unos 5 o 10 centímetros, y luego le agregamos agua con alcohol hasta aquí arriba. Esa es una función. Si necesitan más, entonces, por ejemplo, este tarrito, este es uno de 120 gramos. Entonces, aquí ustedes colocan la mitad del frasquito de 25 gramos, y lo van a colocar aquí, siempre primero. ¿Ya? Lo colocan primero. Aquí estaba prestito. Y luego, ya lo tengo aquí. Ahora vamos a... Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en una botella cualquiera que ustedes tengan, bien sea una botella de Coca-Cola, cualquier botellita que tengan desocupada, entonces ustedes le van a colocar mitad agua y mitad alcohol de 90 grados. Mitad agua y mitad alcohol de 90 grados. Preferiblemente el de 90 grados. Preferiblemente el de 90 grados, porque se seca menos. Entonces, recuerden, la llenan con hasta la mitad de agua y alcohol hasta arriba. Y ya tienen ustedes aquí con qué trabajar. Bueno, yo saqué aquí un poquito, ya la tengo aquí lista. ¿Y ahora qué hago? Puse medio frasquito acá, ya tengo mi agua con alcohol aquí y lo vamos a llenar. Mira, 120 gramos. ¿Ya? Con este frasquito, por ejemplo, o con este tiene un teterito, una puntica,
y nos sirve mucho para cuando vamos a pintar cosas gruesas. Por ejemplo, vamos a colocar una camiseta y vamos a hacer una técnica donde tiene que coger la parte de adelante y la de atrás. Entonces, de pronto con esto no nos alcanza con solo el spray. Bueno, pues entonces lo podemos trabajar con el teterito, ¿ya? Y la otra es con el spraycito, como lo van a ver ahora conmigo. Entonces, cualquiera de las dos formas son perfectas. Entonces, les recuerdo, de este frasquito de 25 gramos le salen dos frascos de estos, ¿ya? Apenas. Cualquier cosa me pregunta. Si yo lo quiero mucho más suave, por ejemplo, entonces simplemente le echo un chorrito de blanco, se va a decir blanco, aquí destapo y le echo un chorrito de blanco, lo agito y lo dejo más suave, ¿ya? Un poquito más. Ah, que lo quiero mucho más fuerte, pues le echan un poquito de menos agua. Muy bien. Entonces aquí les quiero mostrar lo que vamos a hacer hoy, para que ustedes vean las ideas que pueden hacer con ello en todo lo que ustedes deseen. No solo blusas, ustedes pueden hacer vestidos, faldas, bolsos, cortinas, todo lo que ustedes quieran hacer. Aquí lo vamos a hacer con camisetas, porque eso es lo que el proyecto que elegimos. Pero miren, por ejemplo, esta es una camisetica de nene, de niña, yo no sé si la alcancen a ver bien, ojalá, ¿ya? Estas son unas flores que sacamos a partir de amarraditos. Mira. Ya. Ya está la camisita. Mira. Aquí tengo otra. Esta es una. Aquí tengo, por ejemplo, una bufanda. ¿Sí? Esta es una bufanda hecha en una telita, un liencillo. ¿Sí? Como en un liencillo. Miren, por ejemplo, esta parte de acá. Estos son amarraditos. Mira, este mundo de florecitas que quedaron aquí son amarraditos. Y yo no sé si le alcanzan a ver los brillitos, son un poco de pepitas que le hemos pegado con el Fantasy Glue. Entonces, así nada más, con esos amarraditos, uno puede hacer unos proyectos bien lindos, mira. Esa es la bufanda. Una bufandita. Aquí tengo otra camiseta para que usted, ¿por qué se las muestro? Porque lo que vamos a hacer hoy no se va a parecer en nada a lo que ven aquí. Cada vez que ustedes pinten una obra van a hacer lo mismo, pero siempre sale diferente. Miren esta. Espero que la puedan apreciar bien. Bueno, son ideas que les quiero llevar para que ustedes las puedan manejar. Lo que vamos a hacer hoy es algo similar a esto. No necesitan calcar una flor, no necesitan saber pintar. Simplemente la van a hacer los amarraditos y van a sacar sus flores. Miren, una camiseta blanca, sencilla, ustedes la pueden convertir en una bella blusa. Un regalo para vender, para hacer emprendimientos hermosos. Todas les van a quedar diferentes absolutamente. Todas. Todo esto es a partir de amarrados. Increíble, ¿verdad? Bueno, eso es en camisetas. Y aquí les doy una muestrica de una pintura, una pintada en sedita. Esta es una seda. ¿Ya? Pronto miramos aquí un poquito. Esta es seda. No sé si se alcance a ver. Es seda. ¿Sí? Se llama chifón, seda chifón. Y aquí hicimos lo mismo. Unos amarrados y le sacamos la flor como les voy a enseñar ahora. Entonces uno mismo puede hacer sus propios diseños. Está espectacular, profe, y por acá dicen, eres una gran maestra en esa técnica, muy limpios los colores, están fascinadas con las flores, chicas. Miren en todo lo que ustedes pueden utilizar, Sí. utilizar un pedacito.
Además que los colores son espectaculares y es muy rendidor para todas aquellas personas que quieren empezar a trabajar con seda. Sí, lo mejor de todo es que sea así. Ustedes lo pueden utilizar pues en las prendas de vestir, pero también en cómics, Sí. lo pueden utilizar en proyectos de reciclaje con papel, en la madera pega súper bonito, da una tonalidad muy chévere. Por acá dice Muy un bien. profe, está preguntando que cuánto tiempo se puede demorar el secado. El secado. Por ejemplo, como vamos a iniciar en este momento, lo primero que tenemos que hacer es, si vamos a hacer una camiseta, yo ya la tengo aquí húmeda. Primero que todo hay que humedecerla. Okay. Siempre hay que trabajar con la camiseta húmeda. Bueno, siempre no. En este tipo de técnicas del tie-dye, entonces sí vamos a trabajar humedeciendo, porque hay unas donde no hay que humedecer porque son texturas y otro tipo de técnicas, pero la que vamos a hacer hoy hay que humedecerla. Aquí ya la tengo húmeda. Obviamente, ¿cuánto se va a demorar? Pues depende. En Bogotá el clima es mucho más frío, entonces me demorará 2 horas, no sé, 1 hora, qué sé yo, cuánto se pueda demorar. Aquí como hace tanto calor, pues se nos seca. Hay veces hasta en media hora porque hace unos señores calores. Pero igual, como ustedes lo dispongan, así es. Igual también la pueden secar con secador de cabello caliente. Ponen el secador en caliente y van a trabajar las cosas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Las flores que les dije. Es muy sencillo. Los resorticos. Los tengo aquí listos. Esta es la camiseta. Entonces voy a hacer algo pequeño para que pueda terminarlo con ustedes. La doblo aquí a la mitad. Bien. Busco aquí. Busco doblarla a la mitad. ¿Sí? Y aquí, en esta parte abajo del cuello, este es el cuello, aquí está el cuello, y del cuello más o menos vamos a dejar unos 8 o 10 centímetros y allí, en esta primera parte, voy a hacer un amarradito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, este es de los trabajos más simples que yo he enseñado durante toda mi vida. Muchas veces en las clases no se puede, no alcanzamos por la cantidad de gente, no alcanzamos a terminar los proyectos, que es lo que yo quiero hacer ahora aquí. Entonces vamos a hacerlo pequeñito para que ustedes lo puedan ver terminado, que esa es la idea. Porque o si no, pues se quedan otra vez en la mitad como todos. Bien. Entonces, ¿qué hacen? Cogen así la telita y vamos a hacer el centro de la flor así, sencillo. Miren, este va a ser el semillerito. Es la técnica más sencilla y más simple de todas. Eso es todo. Y aquí ya la tengo lista para la primera flor. Entonces, esta primera flor me quedó en todo el centro, o sea, en esta parte de acá, digamos aquí. ¿Ok? Ahora voy a colocarle otra aquí enseguida. Aquí. Así. Listo. Tenemos el otro centrico y le vamos a colocar otra acá. Otra flor. Miren qué sencillo. Vamos a hacerle otra florecita aquí. ¿Ya? Ya quedaron aquí una, dos y tres. Una, dos y tres. Muy bien. Y luego vamos a este lado de la mitad. Ya tenemos de aquí, de esta mitad hasta acá, acá y acá. Ahora vamos a colocar otros tres. Una, dos y tres para dar la forma del cuello. ¿Sí? Aquí vamos a colocar otra florecita acá. ¿Sí? Fácil. Esto es una terapia, de verdad que es una terapia hacer estas cosas. Ahora que hemos estado tan estresados con tantos asuntos, yo creo que lo mejor es aprender a hacer todas estas cosas y desestresar. Mire. Eso es verdad, profe. Mientras vamos haciendo esta parte de los amarraditos, por acá nos están preguntando que si funciona utilizar el Sedacil sobre una prenda que ya ha sido previamente tinturada. Sí, claro que sí. Buena pregunta, Jazz. ¿Cómo te parece que con estas técnicas
Tú puedes tener ropa guardada ya en esa, en ese closet hace mucho tiempo, que hay tela, que hay blusas que se pusieron como amarillas, que ya no las quiero, pero ay, me encanta porque es que no sé qué, me la regaló no sé quién, o costó, bueno, lo que sea, o la traje de no sé dónde, pero no la boto, pero tampoco me la pongo. Entonces, a esas es que nosotros le podemos hacer también este tipo de cosas. Restaurar ropa es fantástico. Ya. No importa que haya estado pintada, no importa que tenga lo que tenga. Ahora bien, hablando sobre eso, es muy importante definir de que hay que hacerlo sobre tonos pastel o blanco, a partir de blanco. Si no es blanco, entonces que sea beige, que sea lila, rosa, amarillito, tonos pasteles. Si es un azul, puede ser un poquito fuerte, entonces miramos qué color nos vamos a combinar allí, porque no todos. Si es un azul y le vamos a poner un amarillo, pues nos va a dar verdes, ¿ya? Entonces hay que saber más o menos qué es lo que uno quiere. Pero por lo regular, como esta pintura es una acuarela, o sea, es translúcida, entonces donde tú la colocas, si la vas a trabajar sobre negro o sobre rojo o sobre verde, no te va a servir, allí no se ve, es translúcida. Sobre negro, por ejemplo, hay una técnica muy linda ahora, no sé si tengo aquí algo, que nosotros primero degradamos el color negro y luego pintamos con los sprays, entonces quedan muy bellas. Pero de resto, si decides que vas a pintar una blusa verde o negra o ro perdón, o roja, así normal, no te va a ver el color. Es translúcida. Muy buena tu pregunta, gracias. Okay, Bueno, perfecto. fíjense, mira Aquí que es. tu voz, se me ha ido tu voz un poquito, casi no te escucho. Ah, bueno, profe. Ahí seguimos aquí trabajando sobre Sí. esta prenda bonita el día de Bueno. hoy. Estamos trabajando con cauchitos, puede ser para el cabello, para las personas que están llegando. Sí. Se hicieron unos amarres muy sencillos que ya nuestra profe nos les va a mostrar. Mi profe, casi siempre, porfa, para que muestres la prenda como hacia tu mano izquierda, que es donde tenemos más visibilidad. ¿Listo? A la izquierda. Ok. Muy bien. Gracias. Muchas Listo. gracias. Sigamos pues con este proyecto. Ustedes comenten, Correcto. ayuden a compartir y vayan a seguir a Dicolor Colombia. Así los encuentran en Instagram y también en Facebook. Muy bien. Entonces ahora vamos a colocarle un plástico siempre por dentro. Cada vez que pinten algo deben colocar un plástico por dentro para que no les manche la parte de atrás. Listo. Muy bien, bien. Listo. Bien. Yo creo que ahí me ven bien, ¿cierto? Sí, espero que así sea. Bien, aquí ya ven ustedes el cuello. ¿Sí? Y aquí los amarraditos. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces ya tenemos, yo ya tengo listo aquí diluida la pintura como les enseñé ahora. De todas maneras, en Instagram y en Facebook hay unos apuntes allí donde se enseña a diluir la pintura, pero puedo volverlo a colocar y hacer otro manejo para recordarles. Entonces, miren. Simple. Vamos a hacer algo aquí. Algo diferente. Quiero manejar algo aquí. Miren, normalmente yo puedo hacer esto. Lo primero que les voy a recomendar es que tengan una telita, un trapito, algo, y hagan el ensayo que salga bien el producto. ¿Ya? Miren. ¿Okay? Siempre hagan el ensayo primero. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Puedo pintar, por ejemplo, aquí, ya pinté esa área. También puedo pintar con un pincelito, ¿ya? Pues como para darles las ideas a ustedes que no, de pronto tengan la inquietud y lo pueden hacer. Miren, con un pincelito también lo pueden hacer. Ahí ya tienen pintadito, por ejemplo, el céntrico de la florecita. Mira. Súper fácil, bien. Está mojada, recuerden. ¿Por qué debe estar mojada?
porque donde este producto cae ya manchó la tela, ya no te puedo hacer nada por eso. Que me olvidó mojarle y me cayó un chorrito, pues habrá que inventarle otra florecita o algo por allá, porque no se puede hacer nada. Donde cae la pintura hay mancha, o sea, mucho cuidado con la ropa cuando estén pintando, usar delantales, en fin. Y también les digo que usen guantes, ¿no? Yo casi no los uso porque es que me da miedo que cuando uso los guantes mancho las cosas. Entonces, depende, hay unas técnicas donde se trabaja pues en toda la camiseta, muchos amarrados y cosas, y sí que pueden colocarse los guantes. Bueno, entonces miren, ya tenemos aquí, ya los pueden ver, ¿sí? Los centros de las flores. Y ahora vamos a pintar la florecita, más sencillo. ¿Sí? Poquito. Poquito. Si lo alcanza a ver, si yo creo. Aquí. Listo. Listo. Ya. Y le vamos a colocar otro matiz, como si estuviera, como cuando pintamos con pintura en tela, con pincelito. Siempre vamos a hacer una flor y le colocamos uno, dos o tres tonitos para matizarla. Entonces aquí la vamos a matizar con un poquitito de magenta. Bueno, mira. Este magenta es hermoso. Entonces aquí le voy a colocar un poquito nada más. Ahí, por acá, por aquí, un poquito nada más. Y aquí. Ya están listas las flores. ¿Cómo les parece la rapidez? Y voy a acentuarle un poquito de este rosadito, otro poquitico, y ya. Listo. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? El fondo. El fondito como si tuviera un jardincito, como si tuviera hojitas, bueno, le podemos luego sacar chamisitos, qué sé yo, cuando lo vamos a terminar ahora con pincel. Entonces, ¿qué hacemos? Pongámosle un poquito de verdecito por acá, miren, aquí, acá, un poquito de este aquí. Miren, esta es la parte de atrás y tenemos otro verdecito. Si no tengo sino este, entonces para que te dé un verde más oscurito, porque no tengo sino este color, entonces ustedes pueden echarle, aplicarle un poquitico de magenta a este verdecito y le va a dar un verde más oscurito. ¿Ya? Vamos a aplicarle un poquitico y uno más oscurito por acá. ¿Ya? Esto acá. Bien. Hay otra cosa que ustedes también pueden hacer que me parece muy bonito y es, miren, si yo quiero que la manguita me quede así como diferente, pueden hacer esto. Le hacen como prensecitos a la manga, así. Prenses. Prenses a la manga, así. Luego lo amarran. Así. Y uno de estos tonos lo van a colocar en la manguita. Por ejemplo, este o este, no sé. Bien. Bien apretadito. A aplicarle otro poquito de este aquí en la puntita. Listo. Ya. Cuando yo la abra, ¿cómo me va a quedar? Venga, les muestro de una vez. Igual no se puede separar las cosas, sino cuando ya esté totalmente seca la prenda. Les da unos efectos bonitos, suaves, pero hay que dejar que se seque. Así como la pintamos, porque si yo la abro desde ahora, entonces ella se expande porque está mojada la blusa
y se pierde el dibujito que nos hizo los prensas. Listo. Aquí, como ustedes ven el proyecto, ahí ya está terminado. Si yo quisiera, lo dejo ahí. También le puedo terminar haciendo flores en la parte de abajo, atrás, y bueno, organizar la camiseta de muchas formas. Pero lo que más me interesa es que aprendan a hacer las flores. Entonces, la trabajamos solamente este cuello aquí. Ahí, si ustedes quieren, ahora van a mirar. Ya tengo una allí seca para que la trabajemos. Entonces, la pueden dejar así, quitándole los resortes, o le pueden dar los acabaditos que van a aprender. Aquí está, profe, compartiéndonos muchos corazones porque realmente les ha gustado el proyecto que estamos Dime. compartiendo tarde de hoy tan lindo. Vean que ese dacil es espectacular. Ustedes también lo pueden adquirir. Lo tengo yo en distribución aquí en la ciudad de Bogotá o también lo pueden adquirir con mi Diane utilizando el código de descuento Jazz Schuler. Hoy tenemos ofertas súper especiales para las personas que adquieran Fantasy Glue con el código de descuento Jazz Schuler Art y para el Cedacil. Importantísimo que ustedes digan, voy a utilizar el código de descuento Jazz Schuler. Por aquí nos están preguntando también, profe, por ejemplo, si yo soy una persona que como que no me va muy bien con la pintura, ¿puedo tener una camiseta personalizada? ¿Tú realizas la camiseta y me la envías, por ejemplo? Claro, claro que sí. Es muy simple. Además, ¿sabes, Jazz? Pues me interesa mucho que luego miremos, que de pronto estar como dándoles tipsitos, ideitas para que la gente aprenda. Yo con mucho gusto lo puedo hacer. Y bueno, consiguen las pinturas allá contigo, como lo habíamos mirado, que ellas consigan la pinturita, porque la verdad es que esto es muy fácil de hacer. Y yo quisiera, y con muchísimo gusto, ofrecerles allí el tipsitos, estar dándoles ideitas. Yo lo quiero hacer con muchísimo gusto, de verdad. Súper. Los invito también para que ustedes vayan a Miren, por ver. ejemplo, esta, ya es la misma que acabamos de hacer. Aprovechen a Es la seguirlas en misma. Instagram y en Facebook. Ya le quité los resorticos, ya está seca. Me ¿Sí se ve bien? encanta. Quiero ver Mira, corazones. Quiero ver muchos yo corazones. la puedo dejar así si quiero. Miren. Mira. Ya le quité los resorticos. Así nada más queda linda. Entonces, vamos a hacer algo con ella. Seguimos con el plástico en la parte de atrás. Aplanamos bien. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahí la ven bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, aquí hay algo muy importante y es tu creatividad. Aquí podemos hacer con un pincel liner o un número cero, o sea que tenga la punta bien, bien delgaditica, para hacerle los orillitos a las flores, para hacerle los pétalos, con un pincelito muy delgado y con la misma pintura, pero esta vez sin agua, pura, ¿ya? ¿Para qué? Para que la podamos manejar y podamos pintar con ella. Entonces, o lo hacemos con el mismo color de la pintura, o lo hacemos con pinturita negra, como la camiseta amarilla que les mostré ahora, que es esta de acá. Esta camiseta la bordeamos con pinturita negra. Mira. Está toda bordeadita con negro. ¿Ya? Ahí le sacamos los pétalos. Pero aquí, bueno, vamos a hacerlo con la misma pinturita, con la rosada, con la magenta, perdón. Entonces vamos a sacar un poquitico de magenta por aquí.
¿Listo? Y vamos, a ver, yo puedo manejar aquí, o sea, cuando nosotros estamos mirando cómo hacer las flores, ¿ya? Yo ya estoy mirando acá. Miren, aquí está el pétalo. Ustedes lo pueden observar, ya está listo ahí. Solamente el bordearlo. Mírenlo acá. Y le vamos dando la forma a la flor. Y las áreas blancas es como cuando pintamos en pintura entre la que aplicamos el blanco. Entonces ya nos quedan las áreas blancas, o sea, la luz, y quedan los oscuros. Entonces, si yo no sé hacer flores, pues yo les recomiendo, por ejemplo, mirar una flor sencilla de 5 pétalos, 7 pétalos, algo así. Y ustedes le colocan los petalitos con un lápiz encima y después lo bordean para que les quede bien bonito. Ah, que yo no sé dibujar. Bueno, por eso les digo, les tocaría como calcar un petalito. Pero es muy simple porque es que el pétalo ya está allí. Miren. Vean, este pétalo ya está liso. Y no se bordea todo, sino a pedacitos. Miren la forma del petalito acá, ve. Ya está listo. ¿Sí lo pueden ver? Espero que sí. Y aquí hay una parte y otra. Entonces vamos a sacar el petalito de acá. Está el otro. ¿Ya? Y por aquí tenemos el otro. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, espero que sí. Mira, muy suave, sin que quede muy fuerte, porque la camiseta es muy delicadita. La pinturita quedó súper perfecta, bien delicada. Las áreas blancas, no se preocupen que es que ahí no veo nada. Sí, claro que sí ves. Mira, estas áreas rosaditas son las manchitas del pétalo. Yo saco la forma acá y la otra forma acá. Entonces ya me queda. Ahora le hacemos el centrico a la flor. Aquí tenemos otra que la dejamos rosadita, bien pálida. Miren, entonces también lo vamos a hacer. Vamos a colocarle este. Movimiento de pincel. Espero que sí lo alcancen a ver. Por favor, me cuentan. O si no, yo las ajusto un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Mire, así. Aquí tenemos la otra. Ya está listo el pétalo ahí. Y el otro pétalo acá está en forma blanca. Ya está listo. Hay dos. Solamente le hago este palito. Lista la otra flor. Por aquí. Mira qué lindos pétalos que quedaron allí. Ya están hechos. Mira, solo es hacerle el seguimiento. Mira. Un cumpleaños, algo urgente que necesito para regalarle a mi mejor amiga o a mi hermana, a alguien que esté cumpliendo años, una camiseta blanca que tienen por allí o rosada, en fin, ustedes llegan y le hacen un trabajito así. Nosotros también, aparte de dar las clases aquí presenciales en nuestro taller, las estamos preparando online para que todo el mundo las pueda tomar y puedan practicar en sus hogares, porque ahora ya nos tocó así. Entonces, estamos haciendo ese proceso para que todo el mundo pueda aprender y así hagamos nuestros propios emprendimientos también. Espero que lo alcancen a ver.
La verdad, yo no veo muy bien, pero yo creo que ustedes sí, porque esa es la idea. Sí, profe, allí se está viendo espectacular y muchas personas nos están preguntando nuevamente, las que algunas de pronto llegaron un poquito tarde a la conexión. Estamos hoy Sí. trabajando con Sedacil Acuarela, es un producto de Bicolor Colombia, emprendedora caleña que tiene envíos absolutamente a todo el país, obviamente con código de descuento JazzChules. Entonces, si ustedes también las quieren aquí Correcto. en la ciudad de Bogotá, me contactan y ahí las vamos a tener. Están fascinadas, profe, porque dicen que qué flores tan hermosas, que está muy bonita la técnica, que está súper fácil. Nos están Bueno. preguntando mucho sobre la gama de colores que tiene Sedacil. ¿Qué tipo de Sí. colores deja Sedacil? Tengo aquí una cartica de colores, ya te la paso. Tengo todos los tonos. Yo, hay cinco de cada uno. Azules, hay cinco tonos. Verdes, también cinco tonos. ¿Qué otro? De tonos fluorescentes, toda la gama de fluorescentes. Y hay una gama nueva que son los pasteles, porque está usando mucho el pastel ahora. Entonces hay una gama hermosa que viene a partir de los fluorescentes, pero pálidos, para que den un lindo brillo, ¿ya? Está Son hermosito. más o menos 29 tonos que les había dicho ahora, sí. 29 tonos, miren que ustedes lo pueden utilizar Sí. prácticamente en para telas, en un 90%, 95% en cualquier tipo de tela, también sobre MDF, sobre foamy, lo pueden utilizar para diseñar sus blusas, para restaurar las prendas, que es muy importante. Mejor dicho, pueden hacer mil y mil cosas con esta pintura maravillosa. Miren todos los colores, toda la gama de colores que tiene Sedacil Acuarela. Por aquí nos están preguntando nuevamente que recuerdes en la ciudad de Mira. Cali, ¿dónde estás ubicada y tu línea telefónica, por favor? Nosotros estamos ubicados aquí en el barrio La Cascada, en el sur de Cali. Igual nuestro teléfono es el 316-232-3620. También estamos allí en Instagram y nos pueden preguntar o cualquier inquietud o en el WhatsApp del 316. 232-3620, todas las inquietudes allí con mucho gusto. Perfecto, profe. Aquí nos están preguntando en este caso, por ejemplo, la blusa que estamos terminando. ¿Esta blusa lleva algún tipo de sellado? ¿Un tipo de qué, perdón? De sellado. Ah, sellado. Sí, la pueden planchar con la plancha calientica, bien caliente, le pueden pasar la plancha y ya, no necesita más nada. Aquí como hacen unos calores fantásticos, no necesitamos planchar. Todo queda reseco también. Pero igual yo siempre recomiendo que lo planchemos, de verdad que sí. Y también les he dicho que si tienen mucho afán para entregar un producto, pues una blusa o un vestido, no sé, pueden secarlo a punta de secador de cabello caliente y ya queda listo. Miren que me encanta, quiero que ustedes comenten qué tal les pareció este proyecto que hemos compartido con ustedes en esta tarde. Recuerden que este video ustedes lo pueden repetir nuevamente en mi canal de YouTube, Jazz Schuler Art, que pueden seguir todas nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de todas las tendencias en el mundo del arte. Miren esto tan lindo y lo mejor de todo, que es de emprendedoras caleñas. Hay que apoyar Bueno, nuestros miren por emprendedores. ejemplo que ya tenemos las flores listas. La parte de atrás los verdecitos, inventémonos unas hojitas allí y hagámosles hojas, ¿sí? Para que no queden tan solitas y luego le hacemos los semilleritos. ¿Ya? Mira. Entonces por aquí está este verdecito al pie, entonces le hacemos una hojita. Mira qué linda. Le hacemos otra hojita por acá. Mira. Otra hojita para que no nos queden solitos. Más hojitas. Si las ven, sí, espero que sí. Aquí hay otra hojita. Donde quiera que tenga un verdecito oscuro, ahí podemos pegarnos a hacer hojitas. Y vuelvo y repito, si ustedes no son capaces de hacer la hojita o el pétalo, simplemente busquemos en internet, en las secciones donde hay dibujos para pintar en tela. Allí encuentra uno todo lo que necesita. Y aprende y practica de una vez.
cómo se manejan las hojitas y aprende a pintar. ¿Cómo se dice? En las clases online que nosotros estamos preparando, les estamos dando un poquito de pintura en tela también, porque la mayoría quieren pintar muchas cositas, pero no saben pintar. Entonces, les estamos dando tipsitos para hacerlo, y yo les recomiendo que practiquen mucho, porque Internet tiene una ventaja fantástica, y es que allí está todo lo que uno necesita, de verdad que sí. Aprovechémoslo mientras esté a la vista. Porque hoy día ya las revistas que tanto buscábamos antes, ya casi no se ven. ¿La ven con las hojitas? Sí. Vuelvo y repito, es que como yo no la veo bien, me parece que no la ven, pero espero que sea así. Ya quedó con las hojitas dibujadas allí. Ya. Súper rápido. Está Bueno. espectacular. Bueno, la línea telefónica de mi profe Diane está fijada aquí en los comentarios para que ustedes se puedan contactar con ella. Igual también lo pueden hacer a través de Instagram y Facebook de Color Colombia. Por aquí nos están preguntando, les recordamos que sí, Sedacil también sirve para aquellas personas que trabajan con FOMI, también sirve para trabajar MDF, diríamos que casi en un 95% con muchos Sí, tipos de tela. MDF, Realmente claro que sí. Lo que les podemos. hablaba ahora de pintar en madera, pinta perfecto. Diane, yo En quiero uno, contar algo perdón. para que ustedes vean que les estamos mostrando un producto espectacular. Esto que yo les voy a mostrar, si ustedes se acuerdan, más o menos en el mes de octubre, cuando tuvimos un pequeño oxígeno en todo esto, nosotros hicimos unos demostrativos aquí en la ciudad de Bogotá. Les voy a mostrar mi camiseta de tie-dye que fue trabajada con Sedacil en tonos pastel, y que ya ha pasado, yo creo que algunas 10, 20 veces por la lavadora, porque yo zampo toda la lavadora, mi amor. Entonces quiero que ustedes la vean en tonos pastel, como se parece. Wow, qué linda, mira, wow, todo lo que hiciste, mujer, está Esta la hicimos perfecta. demostrativo con Sedacil y Parece les la que estoy. tengo puesta, mira, esta también está pintada así con azulito nada más. Fantástica, Entonces es algo también para hermosa. tener en cuenta que pueden echarlo a la lavadora y están llevando Sí. buena calidad. No le pasa Madre. absolutamente nada, mujer, genial. Te quedó muy bonita, mira, colores hermosos. Mi profe, por aquí están Bueno, diciendo que me encanta oír eso. el Entonces, rostro. miren, chicas, aquí luego le damos formita a los céntricos. Ay, hermoso. A ver, vamos a verlos bien. Bueno, seguro que la ven bien allí. Entonces, miren, en un momentito lo que hicimos. Ya hicimos un proyecto allí. Y luego le podemos colocar piedritas en el centro con el Fantasy Glue. Por ejemplo, esta que les mostré aquí. Esta ya tiene los centricos llenos de piedritas. Hacia la Mira. izquierda, eso, ahí. Sí. Mira. Tiene Espectacular. piedritas cafecitas y amarillitas en el centro. Por aquí nos están diciendo que les encanta, que en un vestido sería espectacular. Bueno, ustedes aprovechen también. Están muchas antojadas de la camiseta. Yo como que voy a subastar esa camiseta, la vamos a vender. Mis amores lindos, pues este fue el proyecto que quisimos compartirles hoy con Diane Martínez, que nos acompañó desde la ciudad de Cali. Recordemos, profe, por favor, tus líneas telefónicas. Recordemos en dónde estás ubicada en Cali, que también tienes talleres virtuales, clases Sí. presenciales, venta de producto, las que quieran pintura, el fantasy, todo. Bueno, ok. Bueno, pues a ver qué les cuento. Yo estoy incursionando, juiciosa y estudiando mucho sobre las redes sociales, como te contaba, Jazz. No ha sido fácil para mí, porque yo estaba muy metida en el área industrial de la empresa y allá haciendo las cosas y todo, y aparte de eso, enseñando presencial siempre. O sea, yo de redes sociales muy poco. Pero a partir de esta pandemia nos tocó a todos meternos en esto y no ha sido fácil, pero ahí voy. Ya tengo cositas, como te dije, allá en Instagram. Digo la verdad, eso es. Me ha dado mucho trabajo, pero ahí estoy. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Grabando los videos
para enseñarle a las personas a manejar el producto, nuestro Cedacil acuarela y también el Fantasy Glue, porque hay que enseñarles cómo se pega en diferentes cosas, en el corcho, en la madera, en el vidrio, en el cuero, y lo mismo el Cedacil acuarela, enseñarles cómo se pinta el cuero, cómo se pinta la guadua, también se pinta hermoso. En Bogotá se consiguen unas maderas espectaculares que cada vez que yo voy quisiera traérmelas todas, la que tiene vetas. ¿Te acuerdas? Ahí en la 53 hay unas con unas vetas espectaculares. Como este producto es traslúcido, entonces la ventaja es que solamente humedeces la madera, la humedeces con agüita normal y luego empiezas a trabajar con los colores, también diluidos un poquito con agua ahí en la paleta de colores, pues en la paleta donde uno diluye la pintura. Y empiezan con un pincelito, con algodón, con lo que quieran, y van a ver cómo se ven esas grietas tan hermosas. Hermosísimo, porque las deja ver cuando se seca, tiene color, uno o dos colores, lo que le haya puesto, pero se ven perfectas. Eso es lo que más me encanta ya, porque aquí no se consiguen ese tipo de madera. Entonces, sí quiero hacer los videitos, ojalá, y unos tipsitos aquí a través de nuestros programas para enseñarles el manejo del producto y que tengan más alternativas. Y que cuando tienen este producto no solo están pintando las camisetas, las telas, sino que quiero pintar una caja de madera, quiero pintar el bolso, se me dañó la punta del bolso de cuero, vamos a sellarlo y para que eso no se acabe de dañar, ¿ya? El zapato, pintar tenis, los tenis son hermosos, ¿ya? También se pueden lavar con cepillo como quieran. Por aquí creo que hay uno. Divino. Hermoso, profe. Línea telefónica, por favor. Lo puede lavar como quiera. Y entonces no se destiñen ni les va a pasar nada. Aquí en Cali, yo estoy ubicada en el sur, en el barrio La Cascada. Nos pueden ubicar a través de nuestro WhatsApp, 316-232-3620. Y con muchísimo gusto, las preguntas, lo que necesiten, estamos para atenderles. También hacemos despachos fuera del país, obviamente. En Bogotá, con Jazz, tenemos lo que es el Fantasy Glue y el Cedacil también lo va a tener ella. Resulta que yo quería hacer aquí una especie de ¿cómo se dice? Haber hecho una promoción, unos regalos, en fin, pero no me atreví porque hemos tenido un inconveniente en estos días que a raíz de que se han cerrado carreteras y todo, no nos ha llegado una materia prima y me dio como un poquito de, como si, como quedarme un poquito quieta para hacer las cosas hasta que llegue todo lo que se necesita. Producto tenemos en este momento, pero de pronto hay que tener las materias primas para elaborar muchas más cosas. Igual lo quedamos debiendo. Te quiero decir, ya es que sigo en el juego de que cuando volvamos a trabajar, entonces allí yo quiero hacer lo que pensaba para el día de hoy. Y la gente que necesite, en fin, desde aquí también les puedo despachar y ya también va a tener ahí en Bogotá o en otras ciudades, pues también les despachamos. Claro que sí. Aprovechen, por ejemplo, las de Medellín, que pronto voy a estar por Medellín. Si quieren el Fantasy, el Cedacil, mejor dicho, ustedes me preguntan. Mis amores lindos, ¿cómo los encuentran? Facebook, Sí. Instagram, Dicolor Colombia. Mi profe Diana, gracias por habernos brindado esta tarde de arte maravillosa. Un abrazo virtual. Muchas, muchas gracias. A ti, Jazz, mil gracias y a todos, mil y mil gracias. Que Dios te bendiga. Amén, Muchas mi profe. gracias. Bueno, aquí continuamos, mis amores lindos, ustedes y yo, para recordarles que hoy es nuestro cierre, así que los invito para que se conecten nuevamente a las 4 de la tarde con una invitada espectacular que nos va a acompañar en el cierre. Y recuerden que mañana vamos a tener nuestro sorteo. Ustedes pueden participar por tres sorteos diferentes que tenemos. Vayan a nuestra página en Instagram, arroba jazzschuler. Por aquí está mi línea telefónica, mi WhatsApp y mi canal en YouTube. Nos vemos ahora a las 4 y recuerden que este programa lo pueden repetir en mi canal de YouTube. Nos vemos, mis amores lindos. Gracias por haber compartido y dejar sus comentarios. Chau, chao.